Pregunta, ¿quieres estudiar en una institución reconocida que se la juega por la innovación y la creatividad? Entonces ven a vivir tus talentos en Instituto Profesional Arcos. 40 años de trayectoria, acreditado y adscrito a la gratuidad. Sedes en Santiago y Viña del Mar. Postula en arcos.cl. Ahí está. Arcos.cl. Muy bien, dicho esto, es momento de presentar a Felipe Vidal. Pollo, ayer, ¿cómo estás? Ayer alcanzamos a comentar acerca del hecho del fallecimiento de Lucía Iriar de Pinochet. Y más allá de digamos, el significado que puede existir para los partidarios de la dictadura o para las personas que sufrieron situaciones a consecuencia de lo que pasó durante el gobierno militar y del hecho puntual del fallecimiento, nosotros quisimos de alguna manera recordar y también describir el personaje en cuestión, lo que significó políticamente Lucía Iriar de Pinochet. Porque ella, de alguna forma, creo yo, reaviva o más bien rescata a un personaje que hasta ese instante no tenía mucho poder, que es la institución de la primera dama. No, era una figura decorativa, ¿no es verdad? Pero ella, a través de sus distintas agrupaciones, sus distintas actividades, pero particularmente a través de los centros de madre, conocido como SEMA Chile, ella va forjando cierto poder. Ella tenía un piso especial, por ejemplo, en el edificio Diego Portales, que recordemos que después del bombardeo a La Moneda, el 11 de septiembre del 73, es esa la sede del poder legislativo y ejecutivo. Ahí estaba la Junta de Gobierno y también la Presidencia. Ella tenía actividades propias, tenía ruedas de prensa. Agenda propia. Agenda propia, donde no solamente hablaba sobre la situación de SEMA Chile o de las distintas agrupaciones de SEMA las Chile, madres. Además, en fin, SEMA Chile llegó a tener 45.000 voluntarios. Exactamente. Un ejército propio. Sino que además ella daba discursos políticos. Sí, hacía comentarios. Y ella no le pedía permiso a nadie. No. Absolutamente a nadie. Se sentía una figura. Bueno, ¿quién fue ella? Ella es hija de una familia acaudalada chilena. Su padre, de origen vasco-francés. Recordemos que él fue ministro del Interior del gobierno de Juan Antonio Ríos. Fue senador del Partido Radical. Una familia nada que ver en su origen social a la familia del general Augusto Pinochet. Ella tenía muchísimo carácter. Conoce a Augusto Pinochet cuando era subteniente del ejército. Hay una diferencia de edad. Se conoce cuando ella tenía cortos 19 años. Se genera todo un problema en la familia de Lucía Iriar por un militar. En aquel entonces, hay que decirlo, porque de repente la gente se pierde, ser militar no era muy bien visto para la alta sociedad chilena. No, porque era más bien de medio pelo. No, porque no tenían remuneraciones altas. Para nada. Y era una tradición que se entregaba casi de padre a hijo. Claro. O venía los abuelos. Era una cosa como... De una personalidad campechana, Pinochet. Muy quitado de bulla, aunque no parezca, digamos. Y ella, con muchísima personalidad. Y carácter. Muchísimo carácter. Y aquí yo no voy a ocupar un concepto que sea prejuicioso. Solo lo digo en frío. Muy, muy arribista. Ella es la que empuja a Augusto Pinochet, como lo alcanzamos a comentar ayer, Pollo, ¿te acuerdas? No solo respecto al tema del golpe, que ya lo vamos a hablar, sino que respecto a la carrera militar que hace Augusto Pinochet. No puede ser el segundo, tienes que ser el primero. Tú tienes que ir para allá, tú tienes que tomar esa opción. Le metió presión. Le puso presión. Ellos van entre 1956 y 1959 a Ecuador. Como agregado militar. Él, además, hace clases en la Academia de Guerra. Parte muy bien, pero poco a poco los alumnos lo empiezan a ver un tanto distraído, incluso lejano, como que se ausenta emocional y mentalmente. Y ahí aparece la figura de Piedad Noé, que se dice, según varios libros, habría sido la amante más conocida de Augusto Pinochet, porque el ex dictador tenía sus cositas al hombre. Era bandido, a escobo eran algunos. Augusto Pinochet era mujeriego, un tipo encantador, seductor. Y por supuesto sus escoltas y todo lo que significó después cuando llegó al poder total,
lo cuidaban. Pero él, la figura de Tirano E, es tal vez la más importante. Y eso, además, provoca que rápidamente vuelvan a Chile. Y ella, Lucía Iriar de Pinochet, en aquella época, hay que decirlo también, la mujer se casaba y se casaba y hasta ahí quedaba. Era para toda la vida. Era para toda la vida. Entonces no hay, ella... No había posibilidad de divorcio, separación. Ninguna. Era un fracaso. Y Lucía Iriar conoció perfectamente bien a Piedad Noé. Supo de su existencia y de otras también. A pesar de que algunos sostienen que los escoltas del general Pinochet lograron esconderle a varias de sus amantes. El papel de ella efectivamente es muy concreto, muy sólido, muy potente respecto a empujar a Augusto Pinochet para encabezar el golpe de Estado de 1973. Muchos dicen que no es real ese episodio que tú dijiste ayer cuando dice, mira, ¿ves a tus hijos? Durmiendo una noche. Claro, eso sería como... como sí, un símbolo. Claro. Pero efectivamente, ella se reunió con José Toribio Merino. Se reunió con Gustavo Lee, comandante en jefe de la posterior comandante en jefe de la Armada, pero que conjuró por la Armada Merino. Y el entonces comandante en jefe de la FACH, el general Gustavo Lee. ¿Cuáles fueron las frases? Nosotros quisimos hacer un desglose, una síntesis de tal vez frases potentes, muy potentes, que dijo Lucía Iriar en su minuto. Por ejemplo, a propósito del caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, Rodrigo Rojas de Negri, que finalmente falleció, dijo ella, ¿para qué se queja tanto esta niña si se quemó tan poco? Uf. Estamos hablando de la época de la dictadura, 1986, donde estas frases lamentablemente eran permanentes, pero sí, quisimos rescatar y recordar esa. Dale con otra. Vamos a la siguiente. Sí, vamos rápido. Si yo fuera jefa de gobierno, uf, sería mucho más dura que mi marido. Indudablemente, desde ya tendrían estado de sitio a Chile entero. 1984. Recordemos que el año anterior, el 11 de marzo de 1983, la época Jarpa, comenzaron las protestas en Chile, sí, organizadas por la entonces Confederación de Trabajadores del Cobre. Claro, si y ella decía, si fuera por mí, esto ya la cosa. Y vamos con la siguiente. A propósito de la muerte del general Pinochet. Las personas que no supieron valorar a mi marido se den cuenta que hay muchos chilenos que son agradecidos que los querían. Bueno, ella tuvo problemas judiciales. Todo eso a propósito del caso Rix. Pero también se abrió una arista en el caso Rix por las platas que tenía el general Pinochet afuera, 21 millones de dólares. Se abre una arista respecto al tema de Semachile. ¿Por qué? Porque se enajenaron muchos inmuebles a Semachile y desde el 90 en adelante era una cáscara. Se tomaba, había multirrut, se vendían esos inmuebles y el dinero para quién quedaba, para la primera dama, entonces, perdón, ex primera dama, Lucía Iriar. O sea, tiró las manos también. Iriar de Pinochet. Pero en el contexto de SEMA, que tenía propiedades que finalmente le pertenecían a ella y era un organismo que estaba integrado básicamente por 45.000, pero tenían colores, ¿te acuerdas? Que sí, las damas de rojo, las damas de verde. Claro, venían de distintas, dependiendo de la rama de que cooperaba, pero era una cosa muy organizada, que tenía tremenda sed, tenía hartos recursos y movilizaba gente. Pero además, como contábamos, era una forma, una fachada también para tener control sobre una cosa media moral que tenía la señora. Muy moral. Que sido muy típica de la dictadura. Que ha sido el trauma que le quedó del amante que tuvo en Ecuador, Pinochet. Muchos entonces dicen eso. Por eso, entonces tiene que tener una... Ella se enteraba a través de SEMA que el comandante tanto, o el teniente tanto, o el capitán no sé qué, anda que estaba chueco, casado y era medio chueco, para afuera, dado de baja. Pero además, agreguemos que la anécdota, otra anécdota que también es comprobable, que es cuando el fallido visita que hace Pinochet a Filipinas, ¿te acordás? 1980. Es cuando se tiene que volver al avión porque no lo van a recibir en el avión de vuelta. Ferdinand Marcos se echa para atrás. Claro, le quitan el... Se arrepiente. Y ahí ella fue la que pidió la cabeza de Cubillo. De Hernán Cubillo, el entonces canciller. El reservador de Relaciones Exteriores. Y hubo mucho testigo, ¿ah? En el avión. Hubo muchísimo. No lo quiero más. Fuera. Y fíjate que la última. Y Pinochet le hacía caso a todos. La última reacción política que ella tiene es en el obituario del diario El Mercurio, cuando fallece el entonces, o más bien en su época, fue uno de los fundadores de Renovación Nacional y que fue ministro del Interior de la dictadura, Sergio Onofre Jarpa. Sí. Por lo tanto, Lucía Iriar siempre fue muy, sí, política, siempre lo fue. Y además, como yo decía, contaba con agenda propia. Muchos dicen que Pinochet, para decisiones importantes, consultaba con ella. Sus declaraciones no las consultaba con nadie. Pero eso es lo que te habla también, más allá de que uno no está de acuerdo para nada con la figura en términos de lo que significó, lo que hizo y cómo actuó,
pero sí hablaba de una nueva mujer. Sí, claro. Distinto, o sea, podemos juzgar y criticar muchas cosas, pero la señora estaba empoderada. Y en ese sentido, tomando en cuenta cómo ha cambiado el mundo, esta señora desde el principio se sintió, por lo que dijiste tú, el origen de clase, tenía una personalidad y un carácter que se manifestaba. Y guste o no, no se quedaba callada. Y guste o no, desde ahí en adelante hasta ahora incluso, la institución de las primeras damas han seguido con agendas propias. Sí. Han ido haciendo cosas, tú puedes criticar o no, pero esa figura ya dejó de ser decorativa. Es bueno, verdad. Este domingo hay elecciones. Sí. Rápidamente, más de 15 millones de personas están habilitadas para sufragar. Hay que recordar que son solo dos los candidatos. No vamos a decir, ahí está el voto, porque estamos en... Por lo tanto, esto habla que va a ser un procedimiento muy rápido. No puede decir mucho porque puede tomar como que uno está algo interesante, induciendo el voto. Lo que dio Marta Lago dice que, claro, si como es tan rápido y expedito este asunto, con un 10 a un 20%, 15 a 20% de la mesa escrutada, uno podría saber cuál es la tendencia. Uno, y eso se va a saber dependiendo, si es que la diferencia es importante. Por eso. Pero de ahí se va a saber si se acerca el empate o no. Con el 15 a 20% de las mesas escrutadas y lo otro, y que eso va a hacer muy rápido. 18:30, 19 horas ya van a haber conteo. A las 18 se cierran las mesas y ahí... Ya, entonces puede ser algo que a las 20 horas esté resuelto, 21 horas ya definitivamente decidido todo. Lápiz, pasta azul. Sí. Lápiz, pasta azul. Mascarilla, no se le olvide. Su carnet de identidad, idealmente, no importa que esté vencido. Ojo con eso. Y atento, va a haber temperaturas cercanas a los 34 grados aquí en la capital, así que también invitan a que la gente vaya a votar muy tempranito para evadir un poco el calor. Y en Los Andes, hasta 36. Cáchate el pausa calor. Pausa y volvemos. Eso, vamos a la pausa y volvemos.